el operativo Sol, con resultado más contundente en la baja de inseguridad. 8 millones de personas se han movilizado por la costa. ¿Sabe cuántos? Antes las bandas iban a los destinos turísticos. Y esto no es casualidad, es fruto del trabajo planificado del ministro Casal y todo su equipo. ¿Lo defiende Casal? Mire, tiene valores que para mí son fundamentales para estar en mi equipo. Primero, es muy trabajado. A las 6:30 de la mañana, cuando no tuvo toda la noche en operativo, como el otro día, cuando él estaba al frente, porque la pelea la damos hacia afuera y hacia adentro, cuando él identificó, a través de asunto interno, en algo que habíamos previsto nosotros, que detrás del blindado hubo entregadores que tenían que tener información. Y fíjese, y asuntos internos lo persiguió hasta que buscó los responsables y ahora están a disposición de la justicia. Dos policías y un bombero. Entonces tiene esa condición, muy trabajador. Conoce la provincia como poco, más de 20 años de experiencia. Ha diseñado este bloque de seguridad ciudadano que me ha permitido optimizar los recursos humanos y logísticos, la policía, el servicio penitenciario. La articulación con la justicia es fundamental. Lo peor que podemos hacer es echarnos la culpa un poder al otro. Juntos los tres poderes del Estado tenemos que trabajar. Es un hombre que tiene una gran capacidad para construir consenso y haber sacado la ley que sacó. Por más que se lo pida, no lo va a entregar. Por favor. Mira, a mí no me costa nada eso que dice, que piden la renuncia. Nada. Aparte, todos saben de que hay temas en los cuales que hacen al interés del conjunto de la provincia, que yo tengo convicciones muy profundas y posiciones inamovibles, y no voy a dar ni medio paso atrás. Bien. ¿Se sabe de los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires cuántos son cometidos por menores? Muy pocos. Muy pocos. Y son mayores que utilizan estos menores, para la cual hemos sido muy rigurosos en la ampliación de las penas y la responsabilidad. Y estamos trabajando mucho en la prevención, estamos trabajando mucho en la, porque ahí está el gran desafío, que el Estado llegue antes, no después. Y hoy están las condiciones socioeconómicas para que esto ocurra acá, pero cuando nos enfrentamos a determinadas organizaciones, tenemos que, bueno, como el caso de la droga que se querían instalar en nuestra provincia, las drogas sintéticas, o la lucha que estamos dando contra el Paco, por ejemplo. Ahora voy al corte. Cuando vengamos, me voy a meter con su vida personal. Bueno. Corte y volvemos en un minuto nada más.